En esta ocasión aparcamos al lado de la zona deportiva de Andilla. Enseguida encontramos las marcas del GR. Esta parte del recorrido podemos hacerla en vehículo por una pista dependiendo de su estado. Cuando nosotros vinimos estaba destrozada por unas recientes riadas. En algo más de media hora llegamos a una pequeña cascada que nos indica que estamos cerca de la Fuente del Señor y de su merendero. En solo 5 minutos siguiendo la señalización, llegamos al principio de la vía ferrata. Hoy hemos cambiado de comunidad, venimos a la zona de Valencia para hacer la ferrata La Mulatica. Aquí nos encontramos el inicio, recorreremos entre ríos y cascadas, vamos a empezar, son las 12 menos 10. Remontamos el río por una placa tumbada de unos 15 metros hasta llegar al cartel que indica el comienzo. Empezamos a subir muy vertical, aunque sin dificultades. En lo alto podemos apreciar algunos de los desplomes que nos esperan. Una vez en la repisa de la Figa Tatía, tomamos aliento y seguimos ladeando hacia la derecha para ir a buscar la placa tumbada del egipcio. Aquí, a la sensación de altura, añadimos los primeros desplomes y tras superarlos, llegaremos al puente colgante. Aprovechamos la comodidad del lugar para beber un poco de agua y empezamos a cruzar el puente, disfrutando de las vistas y de la siguiente pared que nos espera. Iniciamos el ascenso a este segundo tramo por una pared muy bonita de rodeno rojo, y vemos en lo alto unos techos que nos hacen presagiar que tendremos que tirar un poco de brazos. Tras superar una placa tumbada, nos encontramos la parte más bonita y que más impresiona de toda la vía. Los pasos laterales son un poco desequilibrantes y tras bordear el último techo nos encontramos la salida que también tiene su chispa.
hemos hecho fotos, hemos grabado un poquito de vídeo y hemos llegado a la cabecera de la vía ferrata. Aquí se da por terminada. Ahora tendremos que coger el sendero y volver en dirección a Villa. El retorno es bastante intuitivo, aunque se agradecería algunas marcas en el suelo en algún momento. En mi opinión, una ferrata bien montada, en un paraje precioso, muy vertical y no adecuada para iniciarse, imprescindible para coleccionistas.